tenemos comunicación con doña Nayiber Rodas González. Ella es una mujer de 43 años que fue víctima de un acto brutal de intolerancia aquí en San José del Guaviare. Y sabemos que se encuentra en delicado estado de salud. Ella recibió 3 puñaladas, Camilo. 3 heridas con arma cortopunzante, dicho de manera técnica. Sin embargo, las personas pues, sí, para que entiendan. Lo manifiestan abiertamente de esta forma. Queremos saber la condición de salud de doña Nayiber Rodas González. Doña Nayiber, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Buenos días. Entendemos que se encuentra un poco afectada de salud. Sí, señora. ¿Cómo se siente? Ay, me duele la cabeza, me duelen las heridas. La cabeza y le duelen las heridas. ¿Qué fue lo que pasó, doña Nayiber? ¿Quién la atacó? Un tipo, un man ahí llegó a comprarme un cigarrillo de correr mis tardes. Una vez me se comenzaba a llamar la mano y a tratarme mal. Él le pide un cigarrillo. ¿Y qué pasa después? Y él no lo compró. Y él ya le pidió un cigarrillo a mí. Y ya se puso todo bravo y empezó a tomar mal. Feísimo. Y yo le dije, porque me trataba mal, que estaba haciendo. Estaba trabajando, yo no estaba. Y uno comenzaba a llamar la madre y a tratarme mal. Sí, cuando él empieza a agredir, ¿usted no le dice a él, quédese con el cigarrillo? ¿Qué dijo? Que me iba a matar y yo no pensé que era cierto. Cuando la rata me salió, segura le gasta ahí, no le hay más en para otro lado. Sí. ¿Y él se fue para otro lado y la agredió por la espalda o, sí, ¿o cómo fue? ¿O se fue directo? Cuando volvió, me sacó por el tren en la espalda. Me abrazó y una vez me puñaló en el pecho. O sea, él tiró a matarla, doña Nayiber. ¿Ya? ¿Le tiró a matar? Sí, le tiró a matar, bueno. Me jodió y me una vez me puñaló en el pecho. En el pecho de manera directa. ¿Las 3 heridas son en el pecho, doña Nayiber? Sí, una. Una que era la primera que me la. Sí, doña Nayiber, ¿usted conoce el agresor, la persona que la agredió? ¿Usted lo conoce? No, yo no conozco al mal. ¿Era la primera vez que lo veía? Sí, era la primera vez que la veía. ¿Y usted cuando él llegó a pedirle el cigarrillo, usted notó que él llegara de pronto, no sé, agitado, estresado, angustiado, o usted lo notó tranquilo y calmado? No, él le llegó todo grosero, todo altanero. Ay, venden mi cigarrillo. Y yo, ¿cómo? Yo le cuento, yo le dije, una vez, yo le metí a la cárcel, y le dije, pues, puta, yo no sé cuándo lo va a matar. O sea, llegó con un grado de altanería muy, muy alto. Cuando usted sí, recibe señora, las heridas... A veces me trató malísimo. Eso delante de la gente, fue a mi marido. Uh-huh. Cuando usted recibe las heridas, ¿qué pasa? ¿Él sale huyendo? ¿Quién la auxilia? Sí, no, ese fue, ese es el alcohol. Ese es el de mi nombre y una vez la gente gritar, ay, ¿por qué pues ya la ayuno? ¿Por qué la mata? Nada más terminaba ese año corriendo. Sí, ¿y usted cómo queda en ese momento, doña Nayiber? Me llega que fue a hacer el brazo, que fue a hacer el año corriendo, ya me la golpeé otra vez. ¿Usted pierde el conocimiento en ese momento, doña Nayiber? No, amigo, yo no solo pierdo el conocimiento. Yo solamente me dejé parar y me trazó a con vuestro manero. Yo me... Una vez me llevó la muchacha para hacerle escuchar el trago. Ya. Llega usted al hospital y es atendida de manera inmediata por el personal médico. Sí, señora. Eso, esa noche me da vez me cogieron juntos. Me... ¿Cómo? Sí. Doña Nayiber, ¿cómo era ese hombre que la agredió? Físicamente. Ese era alto, flaco. ¿Más o menos de cuántos años? ¿Sí? ¿De cuántos años, doña Nayiber?
¿Ah? ¿De cuántos años más o menos? ¿Joven? No era joven, era joven, era un pelado alto, una cosa. Alto, flaco. ¿Lo había visto usted alguna vez en su vida? No, nunca, nunca la había visto, señor, hermano. Ya. Doña Ana, Giver, es que lo que usted narra es muy fuerte. O sea, usted le ofrece un cigarrillo y usted no, está... No, bien... es que yo le dije, le preguntó cuánto era un cigarro, yo le dije, listo, ya vengo pensando también mal. Ya, por eso, o sea, usted está trabajando, ¿eso fue a qué hora, doña Ana Giver? Fue a la 1:00 a.m. A la 1:00 a.m. ¿Usted sabe si él estaba departiendo, rumbeando por ahí cerca? No, se le salió de un bar, salió de un bar. Venía con otro bar. ¿Y qué dice la el que lo acompañaba? ¿Qué pasó con él? Porque lo llevó una vez, yo, porque una vez lo llevó y yo que estaba peleado conmigo. Y yo le dije que me calmara, yo me calmé y cuando comenzó a gritar... y que me va a matar, yo no sé cuándo, para allá delante de él. Y él se fue, y yo me lo quería llegar ahí. Cuando al rato, como 10 minutos, una vez me tapó el mar. La señora Nayiber, a quienes ustedes están escuchando, Nayiber Rodas González, fue víctima de un acto de intolerancia en un hecho que se registró hacia la 1:00 a.m. el pasado lunes, alrededor de la Plaza Campesina. Ella estaba trabajando como vendedora ambulante. Llega un hombre, le pide un cigarrillo, que cuánto cuesta. Ella le dice que 1,000 pesos. Ella empieza a agredirla, que él lleva muchos años aquí en la región, no sé qué. Empieza a insultarla. Ella le pasa el cigarrillo y luego se va. Y se devuelve y por la espalda, él estando acompañado de otra persona, la agrede, causándole 3 heridas de arma cortopunzante, una de ellas en el pecho. La señora Nayiber es auxiliada, es llevada al hospital donde es debidamente atendida. ¿Qué le dice el parte médico, señora Nayiber? ¿Cómo es su condición de salud? Me dice que se va a esperar. Es que los médicos que me digan me hacen una cirugía, solo el derecho un poquito. Y está bien que espere para que se recupere. ¿De qué vive usted, señora Nayiber? La verdad, de tinto de cigarrillo. ¿Cuántas personas dependen de ese trabajo humilde y constante que usted realiza? Somos 3 o 4. 4 personas. ¿Cuántos hijos? 3 varones y la niña. O sea, son 4, y con usted 5. Señora. O sea, son 5 personas que dependen de su trabajo, de vendedor ambulante, de vender tintos, cigarrillos, cerca a la Plaza Campesina. Esto es diagonal a los Villares El Cacho y a las carnicerías, sí, y señor, por donde se encuentra el separador y donde hay unos vendedores ambulantes, como para que la gente se ubique. ¿Qué piensa hacer, señora Nayiber? ¿La visitó la fiscalía? ¿Le tomaron las declaraciones? Sí, señora, la policía y la fiscalía vinieron a ella. ¿Usted ya presentó la denuncia formal entonces? Sí, me dijo que tocaba hasta que llegaba a los... Llega el otro policía para poner la denuncia. ¿Tocaba qué? Sabía que era nuestro... el señor va a buscar a los otros amigos de ellos para poner la denuncia. Ah, o sea, ¿para poner la denuncia quién? ¿Usted? ¿Ante la fiscalía será? Sí, señora. Ya, pero ¿a quién está esperando? O sea, ¿quién la va a acompañar? O sea, es que no la entendí, discúlpeme. Yo me dijeron que llegaba cuál es el man, que llegaba con una camisa amarilla y pantalón azul y con unas botas también. Sí. Y están tratando de identificarlo. ¿Hay alguna pista? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ya sabe quién es? No, nadie, hermano. Las personas que departieron con él en la discoteca.
A ver, él no está en ninguna discoteca, está en el bar, está en el bar. Eso, y de ese bar no hay nadie que lo conozca, ¿con quién compartió? Nadie. Ya. Doña Nayiber, vamos a estar muy pendientes entonces de esta situación, de su condición de salud, de que salga, le den de alta, de que se recupere. ¿Ha pensado usted en continuar realizando su noble labor una vez se recupere de salud? No, señora. ¿No? Ya me dio miedo. Claro, es que es entendible. ¿Y qué piensa hacer, no, doña Nayiber? No, es que... Me dice que me vaya para ahora con eso. Ya, es totalmente entendible. Porque eso esa vez me salvó la primera vez, ya la segunda me salvó. Claro, piensa irse de la ciudad porque se siente expuesta, se siente vulnerable. ¿Usted es de aquí, de San José del Guaviare? No, yo soy de Villavicencio, me traje en el Chicuano. Ya, ¿hace cuántos años? Cuando tenía 5 años. 5 años lleva en la región trabajando, tratando de emprender en el departamento del Guaviare, y es víctima entonces de este terrible acto de intolerancia. Señora Nayibe Rodas González, me comprometí con ustedes no hacerla hablar mucho porque se encuentra en un estado de salud en el cual necesita reposo, es difícil que hable. Entonces le agradezco mucho, doña Nayibe Rodas, por haber dado esta entrevista a Caracol Radio. Muy amable. Bueno, señora. Muy formal. Estaremos pendientes de su condición de salud. Bueno. 6:35 a.m. Camilo estuvo muy pendiente de esa noticia, de visitar el sitio, de hablar con las personas que la apoyaron, que la auxiliaron. Cuéntenos más detalles, Camilo Ramírez. Así es. Estuvimos dialogando con algunos habitantes del sector de la 40, pues se encuentran muy consternados, muy preocupados con este acto de sangre presentado en esta localidad. Ellos manifiestan de que el sujeto pues está recién salido de la cárcel, de haber pagado una condena en la cárcel municipal de San José, y desconocen los motivos. Dicen que no es justo que hubiera apuñaleado a la señora por un cigarrillo que vale aproximadamente 500 pesos. Pero escuchemos el diálogo que sostuvimos con la persona quien auxilió a esta ciudadana, que fue impactada con herida de arma blanca, que sufrió 3 heridas y que casi le costa la vida a esta ciudadana. Escuchemos el diálogo con la persona quien la socorrió. Pues lo que yo alcancé a mirar, yo salí, pensé que era el perro, cuando me dice no, la apuñalearon, estaban las muchachas de la zona, estaban ahí cerca de ella, yo la veo yo de pie y le pregunto qué le pasó. Entonces ella agarra y se me sienta y se agarra la boca del estómago. Y cuando ella se quita la mano, yo le veo que tenía unas puñaladas y yo pido auxilio. Inclusive en la esquina había un taxista y le dije que se me podía hacer para montar al carro. No, él me miró y simplemente se fue. Entonces yo vine, agarré la moto del negocio con un muchacho que estaba junto conmigo, la montamos en la moto y nos la llevamos al hospital. Vamos llegando al hospital y negligentemente, o sea, no hubo una reacción rápida, porque inclusive a lo que bajamos de la moto, ella se le vino un chorro grandísimo de sangre. Entonces una de las que nos atendió la agarró de la mano y ella tenía una puñalada debajo del brazo del hombre. Entonces no podíamos, yo casi hasta me desmayo. El muchacho la agarró y le decía que no, que trajera algo, que movilizarla porque no podía caminar. Cuando ya después la sentamos y eso fue lo que ella me, lo único que me dijo, que fue por un cigarrillo. ¿Cómo se llama la señora que sufrió estas puñaladas? ¿Nayibe? Sí, Nayibe. ¿A qué se dedicó ya Nayibe? Ella vende tintos, cigarrillos, dulces, preparadas. Una señora, no me dejó nadie, una señora muy humilde, tranquila. ¿A qué hora fue ese incidente? Eso fue como iban a ser la 1. ¿Ustedes avisaron a la policía? Pues sí, en el momento pasó un patrullero y le dijimos, y porque en el momento no, la acción fue buscar atenderla a ella. O sea, en el momento no, y al rato que ya pasaron los policías se le dijo por dónde cogió el muchacho, porque en realidad yo no lo vi. ¿Sí? Había muchas versiones de quién era, cómo era, pero yo no lo vi. ¿No es el nombre de este ciudadano que ocasionó este daño? No, yo no, ni idea de cómo se llame ni nada, ni cómo le digan. O sea, rumores, y todo el mundo hablaba y decía que no, que él decía que se la iba a pagar, pero no sé qué era. ¿Cómo se encuentra el estado de salud de la señora? Pues lo que yo supe temprano fue que estaba estable, ya la habían estabilizado, gracias a Dios. ¿Cuántas puñaladas fue que sufrió ella? 3.
una en el nivel del tórax, sí, otra en el pecho y otra en el brazo, una cortada en el brazo. ¿No fue por un cigarrillo, me comentan? Un cigarrillo, eso fue lo que ella me dijo cuando yo la llevé a urgencias. Todo por un cigarrillo. Por un cigarrillo. Apuñalar a esta. Pero el hombre cuando llegó, él venía mal. O sea, venía en un acto ya de agresión y venía con mucha euforia. Mira, actuó con sevicia este ciudadano. Actuó con mucha rabia. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocasionó este acto? ¿Venía borracho? O sea, algo pasó porque llegó prácticamente diciendo, deme un cigarrillo y me lo pasa. O sea... Sí. O sea, ¿cómo va a llegar una persona a exigir que le entreguen algún elemento? Y lo más preocupante es que ese ciudadano estaba recién salido de la cárcel de San José, donde había pagado una condena por un presunto delito que cometió ese ciudadano y pues vea, salió nuevamente a las calles a hacer de las suyas, a causar el daño a una ciudadana que trajo humildemente y en horas de la noche vendiendo tintos y vea, y se vio perjudicada. Lo que hemos logrado también establecer por parte de la policía es que ya tienen plenamente identificado a este sujeto. Claro, ya, eso lo iba a decir, porque es que, pues hasta lo que nos contó doña Najiber y lo que contaba justamente la testigo que la auxilió, era que no sabían quién era la persona. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que nos está diciendo Camilo, que ya se identificó un responsable. Ya está identificado el responsable, ya saben su lugar de residencia, a dónde vive y todo. Están esperando es que emitan la orden de captura por parte de la fiscalía para proceder al procedimiento y quede a buen recaudo de las autoridades este sujeto, Erika, pues que esto no tiene presentación, que agreda a una persona por un cigarrillo, no es justo. Y las personas que tengan información sobre este sujeto, que se la faciliten a la policía para que con la captura cuanto antes de este individuo para que pague por este delito que agredió a esta ciudadana trabajadora acá de San José. Una mujer trabajadora que vende tintos, o sea, es una noble labor, humilde, de lo cual pues recibirá pocas ganancias con lo que se sostiene ella y sostiene a cuatro de sus hijos. Cuatro hijos, muy poco lo que recibe una persona que vende tintos para que un individuo de esta calaña maltrate a una mujer. Casi lo ocasiona la muerte. Donde esa señora hubiera muerto, el tipo estaría como está campante y tranquilo. Pero sí es bueno que los ciudadanos que lo conozcan, los amigos con los que compartió, las personas de la 40, le faciliten más datos a las autoridades, porque ese sujeto anda suelto por las calles. Así como lo ocasionó este daño a esta ciudadana, se lo puede ocasionar a otra persona, Erika. Puede llegar enérgico, exaltado, con ira, agredir a otra persona. Porque sí. Porque sí, porque se le dio la gana al hombre, metele tres puñaladas a la ciudadana y anda campante como si nada, pero esperamos que cuanto antes las autoridades capturen a este sujeto porque no puede andar por las calles de San José suelto haciéndole daño a las mujeres, Erika.